Esta licitación que contempla 2.000 metros cuadrados de reposición de baches, las placas de hormigón, contempla 5 etapas de ejecución de obra, de la rotura, remoción, compactación, colocación de relleno de densidad controlada de 20 centímetros, para luego dar la culminación con el hormigón que se tira en el lugar. Terminada el hormigonado, hay 14 días de espera para poder habilitar al tránsito vehicular. Mientras se está desarrollando la obra, que son de distintas partes, se va dejando la posibilidad de que la terminal pueda desarrollar lo más posible a lo que está programado, lo que a nosotros también nos da una tranquilidad para poder desarrollar las actividades. La obra está programada para su contrato para el 15 de noviembre, es decir, que tiene 2 meses y medio de desarrollo. Estamos terminando el primer mes, que se certifica mañana, por lo tanto están a un 40,55% a la certificación y el programa que venimos desarrollando de la obra al día viernes. Es decir, que va a estar alrededor del 50% de la obra en el primer mes. Es decir, que la proyección de los trabajos en el plazo de obra viene bien. En este momento se inicia, como mencionaba recién Marcelo, la etapa de ingreso a la terminal, de bacheo de ingreso a la terminal. Lo que pedimos especial consideración a todos los vecinos, porque los colectivos van a estar ingresando por la calle paralela, que es calle Balbín. Nosotros ya hemos notificado desde el ente de la terminal a todas las empresas de colectivo, en este sentido, que no van a poder ingresar en esta primera etapa, como ven, donde están trabajando las máquinas. Ahí recién van a estar ingresando los colectivos, con lo cual las dársenas de estacionamiento de calle Balbín no se van a poder utilizar porque no van a permitir sino el giro de los colectivos. La circulación de los vehículos va a estar permitida, pero no el estacionamiento, porque si no, no permiten el giro. Venimos muy contentos porque se vienen cumpliendo los plazos, esperamos que para mediados de diciembre, finales de diciembre, esté pudiéndose habilitar la obra, con lo cual antes de la temporada más fuerte, que era nuestro objetivo, estaríamos en condiciones de tener la calle recuperada.